Buenas noches. Bien. Buenas En este noches. momento daremos inicio a la presentación del libro Diseño y Enunciación, la imagen de la guerra, del profesor John William Herrera, a cargo en este momento como moderador irá el señor Jairo Andrés Vargas Delgado. Buenas noches para todos. John, buenas noches y buenas noches a Jorge. Encantado de estar aquí en esta cita que se retoma de la Feria del Libro de Cali, la cita de las letras más importante del suroccidente colombiano. Y qué bueno volver a este encuentro que este año es híbrido, pero que es muy importante luego de los tiempos más difíciles de la pandemia en el mundo y en el país. Y es como volver a los libros que fueron precisamente para muchos el refugio en los tiempos más difíciles de la pandemia. Hoy tenemos una conversación sobre una obra muy interesante, Diseño y Enunciación, la imagen de la guerra, a cargo de John Wilson Herrera Murcia, autor de esta obra tan interesante. John es diseñador visual de la Universidad de Caldas, tiene una especialización precisamente en artes mediales de la misma universidad y tiene un doctorado en diseño y creación con un grado meritorio precisamente por un trabajo acerca del estudio de la fotorreportería del conflicto armado en Colombia en el periodo de 2002 y 2006, archivo, imagen y enunciación. John, buenas noches y gracias Hola. Por estar aquí. Buenas noches, Jairo. Muchas gracias por pues abrir el micrófono y pues presto a establecer la conversación contigo y pues lógicamente lo nutrido de lo que significa poner en diálogo pues este ejercicio de conocimiento de varios años. Recordemos que este es un espacio de la Universidad Autónoma de Occidente que está siendo transmitido a través del fanpage oficial de la Feria Internacional del Libro de Cali y también a través del canal en YouTube de la Feria Internacional del Libro de Cali. Pueden hacer sus preguntas a través de estos canales y en la medida de lo posible tendremos una respuesta a ellas pues, a través de esta conversación. John, empecemos y creo que es una pregunta evidente, pero tengo que empezar por el título de la obra. Pero no quiero que me responda sobre qué trata exactamente el libro, sino que de acuerdo a toda su experiencia en torno al diseño, pues, ¿qué se le viene a la mente en cuanto a denotaciones, pero sobre todo a connotaciones de este título? Diseño y enunciación, la imagen de la guerra. Y esto quiero preguntárselo porque para mí la guerra es una imagen o es la imagen que nos llega de ella. Y usted hace una reflexión ahí muy importante iniciando el libro en el que habla precisamente pues, de la invención de la fotografía a finales del siglo XIX. Y cuando yo hablo de imágenes de la guerra, recuerdo algunas imágenes que traen los libros de historia o que se han ido conociendo a través de la historia, muy pocas, de la Primera Guerra Mundial. Y después se me quedan en la mente algunas imágenes muy icónicas de la Segunda Guerra Mundial. No en vano, los grandes actores de este conflicto, los aliados o la misma Alemania de Hitler, pues se encargaron de poner fotógrafos y camarógrafos en los mismos campos de batalla porque necesitaban comunicar la guerra. El desembarco a Normandía tuvo precisamente, digamos, escuadrones de fotógrafos y de camarógrafos que se encargaron de traer las imágenes, ya sea de los caídos o de los sobrevivientes, y a cada uno a su manera contar estas imágenes. Pero precisamente eso de la imagen de la guerra para usted, ¿Qué connotaciones tiene? Perfecto. Cuando el texto se fundamenta, digamos, en estos dos conceptos, que es el diseño y la enunciación, pues hemos de entender que lo fotográfico no es posible si detrás de él no hay una construcción diseñada en términos de ideación que posibilita, en efecto, que hayan unos elementos que, sumados entre ellos,
recogen, digamos, una visión de un contexto, de una temporalidad, de un fragmento histórico, y de alguna manera la articulación de todos esos elementos pues configuran una manera de ver el mundo. Digamos que un punto de vista en términos enunciativos, cuando el que se para a mirar la realidad la está observando pues con un marco, digamos, de referencia de lo que significa el conocimiento de su presencia en ese contexto, el conocimiento que lo embiste en términos fotográficos y la determinación en términos de lo que debería de ser construido en ese marco de realidad que se define como encuadre fotográfico. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, de lo que estamos hablando en este texto es precisamente presentando cómo la fotografía se diseña, cómo esa construcción de sentido de la imagen se va configurando en la medida en que hay un sujeto enunciador que participa de esa construcción de la mirada y que en esa perspectiva, pues lógicamente, deviene un sentido de realidad a partir de la responsabilidad que le implica participar de ese acontecimiento. Claro. John, una pregunta, me gusta mucho una reflexión que usted tiene al inicio de la obra, que es de Robert Aumann, y pues es una reflexión un poco extensa, pero que, entre otras, él dice que hay que definir las características de la guerra, digamos, como para tener una mejor comprensión de esta e incluso para llegar a una solución y definir como esas perspectivas. Antes de iniciar, digamos, más a profundidad esta conversación, usted delimita este periodo entre 2002 y 2006. Para usted, ¿qué características, cómo delimitaría precisamente ese periodo de la guerra, no de la fotografía, en Colombia? Bien. Hacer esa aproximación implicó mirar dos cambios de paradigma. Uno era el cambio de paradigma de lo analógico a lo digital, es decir, el cambio de la construcción de la imagen, que en un principio se plantea desde la perspectiva de lo analógico y que cuando hace su transformación a esa dimensión de lo digital, pues implica, digamos, una construcción de la mirada bajo otros parámetros y determinada o mediada bajo un constructo tecnológico que configura, digamos, una nueva manera de ver el mundo. Entonces, ese es un cambio de paradigma que este trabajo, digamos, atiende y que define o delimita, digamos, el periodo de estudio. Y el otro es el cambio de paradigma de revolucionario a terrorista. Es decir, en un conflicto armado de vieja data como el que tiene Colombia con respecto a su experiencia de la guerra, durante casi 50 años la contraparte, digamos, del estatus democrático, digamos, del país estaba configurado en un asunto de ser llamado revolucionario, en una lógica lógicamente histórica que había configurado esa manera de nombrar a la contraparte. Y de un momento a otro, cuando en 2001 caen las Torres Gemelas, pues ese paradigma se derrumba y aparece el nuevo concepto de terrorismo. Entonces, este periodo de 2002-2006 lo que analiza es precisamente las circunstancias de la construcción de esa mirada y lo que evalúa en términos de reconocimiento de esa visualidad construida, es precisamente las connotaciones que ya habías mencionado, que van emergiendo precisamente en esa nueva construcción de la mirada y lo que en últimas estos 4 años tendría para decir de lo que significa haber abordado ese evento histórico de lo que ha significado el conflicto colombiano desde esos dos paradigmas. Claro, es que no se puede comprender el conflicto colombiano, pero más allá no se puede comprender la necesidad de darle una solución negociada a este conflicto sin hacer todo ese recorrido, todos esos paralelos, sin pasar por todos esos paradigmas de la guerra, tanto en Colombia como en el mundo, porque en estos 60 años de conflicto de Colombia, pues hemos pasado no solo de tener distintos protagonistas en nuestra guerra, desde el periodo de la violencia, en el que los protagonistas eran el Partido Liberal y el Partido Conservador o sus partidarios,
sino también el surgimiento de las guerrillas en los 60, del fenómeno paramilitar, del narcotráfico y posteriormente pues ya en una lógica más de terrorismo. Durante todos estos años también nos llegaron imágenes del mundo cada vez más sofisticadas de la guerra. No en vano el último helicóptero que salió de Hanoi y que daba la sensación de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que fue muy comparado recientemente cuando Estados Unidos salió de Afganistán luego de la lucha contra el terrorismo. Y también pues es muy anecdótico e icónico y marca un hito no solo para el periodismo y para la televisión, sino para los conflictos, la transmisión de la Segunda Guerra del Golfo, que se dice que es la primera guerra transmitida en vivo, y posteriormente la Tercera Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos invade Irak, que fue transmitido en vivo y en directo para toda la humanidad, y yo lo recuerdo, la caída de misiles en Bagdad, y era transmitida desde las terrazas de los edificios por CNN o las otras cadenas internacionales, Al Jazeera y esto. Y pues digamos que en todo este proceso hay una imagen que quiero preguntarle que si para usted es icónica y si para usted rompe de pronto en la historia, porque no la veíamos venir, y es la imagen de ese hongo de polvo que se levanta cuando caen las torres gemelas. ¿Cómo entender esa imagen desde, digamos, desde los parámetros que usted analiza en el libro? Bueno, cuando digamos se asiste a la construcción de esa visualidad, pues definitivamente estamos ya participando del asunto de lo digital, y eso implica, digamos, una mirada desde diferentes ángulos, incluso posteriormente cuando el tema que documenta, digamos, buena parte de lo que vienen a ser las producciones cinematográficas de ese acontecimiento, pues dan cuenta precisamente de la mirada profesional, pero también de la mirada que han construido de manera digital todos quienes participaron pudiendo observar el fenómeno. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla, digamos, de esa dimensión de lo digital, pues implica lógicamente que hay una participación de la construcción de la visualidad que ya no solamente atiende, digamos, a esa dimensión del fotógrafo o del fotorreportero profesional, sino que es una disposición del instrumento o el artefacto fotográfico de mediación como una posibilidad para el que no siendo profesional, digamos, está ante el acontecimiento. Entonces, en ese sentido, pues creo que la imagen en sí misma es precisamente la construcción de diferentes ángulos o de diferentes, digamos, posturas enunciativas, y precisamente, digamos, lo que hace o lo que le da valor, digamos, a ese fenómeno es precisamente la construcción de esas múltiples miradas que al final dan cuenta, digamos, para poder comprender, pues no solamente cuál fue el antes, el durante y el después, sino la configuración de esas diferentes miradas, digamos, en el plano del histórico. Cuando uno mira, digamos, el libro precisamente discute sobre el asunto de lo que significa la construcción de la imagen en términos históricos, porque también trata de establecer, digamos, un paralelo en lo que significa el ingreso histórico de la fotografía en Colombia, la emergencia, digamos, del conflicto armado colombiano en paralelo a ese nivel de proximidad de la representación que significaba lo fotográfico, y en esa dimensión, pues, también el surgimiento, digamos, del medio prensa como un instrumento de visualización de esa realidad de lo que nos significa históricamente la guerra. Entonces, cuando uno mira, digamos, esa construcción de sentido de lo que hablas de esta imagen icónica, y hablamos, digamos, del devenir histórico, que es como la primera etapa del libro, que le da fundamento precisamente para poder tener y poder tejer las coincidencias casi que en una línea de tiempo que va levantando progresivamente cuáles son los acontecimientos icónicos de ese conflicto colombiano, en qué momento la fotografía participa del levantamiento de esa realidad a partir de la representación, y cuando trascendemos, digamos, a esa dimensión de lo digital, pues qué implica la construcción de esa visualidad. Entonces creo que esa línea de tiempo es muy importante
porque marca directamente, digamos, en el texto una reflexión entre la visión de lo analógico y lo digital, la construcción histórica de lo que ha sido la convergencia de ese conflicto mirado desde la representación de lo fotográfico. Y cuando digo representación, es también entendiendo que hay un espectador que generalmente cuando se enfrenta a la imagen no la entiende como un factor de representación, sino como un factor de realidad. Y en la evocación o en la enunciación de lo que ha ido construyendo esa visualidad, pues termina, digamos, de manifestar lo que significa para él que esa visualidad prácticamente es la verdad del acontecimiento de la guerra. Entonces, en ese sentido, pues la responsabilidad, lo que significa construir esa imagen y todo lo que está detrás de esa construcción en términos enunciativos, que en últimas es lo que precisamente da cuenta de cómo estamos analizando el fenómeno y cómo deberíamos de entenderlo, no solamente en esa temporalidad, pudiendo analizar otras temporalidades, y este libro también, digamos, como una antesala a un método o un modelo que permite poder analizar otros conflictos y otros periodos históricos de la guerra en el mundo. Claro que sí. Recordemos que este es un espacio que también está a cargo del grupo de editoriales universitarios del Pacífico, y pueden seguir las redes sociales en Facebook GUP, GEUP Colombia, en Instagram GEUP guión al piso Colombia, y en Twitter GEUP guión al piso Colombia. John, ahora me gustaba mucho lo que decía respecto, pues, a esas perspectivas, a esas miradas que se tienen cuando uno mira precisamente una imagen, y cuando uno revisa una imagen que se ha convertido en icónica o no para determinadas guerras. En Colombia yo recuerdo las imágenes de la masacre de Bojayá, las imágenes que nos llegaron, la imagen del zapatico de un niño que murió en el bombardeo, entre el conflicto entre las FARC y los paramilitares, el Cristo destruido, que luego se convirtió en un símbolo en la visita del Papa Francisco, y que lo tuvieron cuando hizo su recorrido por Villavicencio. Estas son imágenes que, a grandes rasgos, más allá del tema técnico, parecen difíciles de capturar. Es decir, no todos podíamos ir a Bojayá, y en estos momentos no todos podemos ir. Es una región apartada, es una región de difícil acceso, y que incluso hoy por hoy pues tiene problemas de orden público. ¿Usted cree que hay una mirada un tanto mítica del fotoreportero que toma estas fotos, y que la gente de pronto ve en estas fotos como un acto de heroísmo, algo que se logró? Cuando nosotros miramos el tema del registro fotográfico y digamos que en esta construcción del texto participa una discusión y una conversación con Jesús Abad Colorado, otra conversación que tuve con Richard Emblin, que fue el editor del periódico El Tiempo de ese periodo, Franklin Molano, que pues es un académico y profesor de periodismo, periodista, y Federico Ríos, un fotorreportero pues de reconocimiento nacional e internacional, que de hecho pues ha presentado una obra muy polémica, muy discutida, pero de un valor enorme en términos de la reflexión que hay sobre ese otro lado de la guerra, en una mirada que él hacía de las FARC. Cuando yo conversaba con esas cuatro miradas, con esas cuatro perspectivas de conocimiento para poder entender, pues lógicamente, qué significa estar ahí en el conflicto. Ese conflicto en Colombia implica una imagen que se construye generalmente posterior a los acontecimientos, porque el territorio colombiano implica para ese fotorreportero cierta complejidad en términos de cuáles son los recursos económicos y la disposición, digamos, de lo que implica llegar al territorio cuando algo ha ocurrido. Entonces, en esa dimensión,
Pues el fotorreportero, digamos que es un personaje que participa de esa construcción de esa mirada, pero le implica recorrer en tiempo y recorrer en términos de recursos para poder, digamos, abrirse paso para llegar al terreno como tal. Y en esa medida, pues digamos que siempre hay una distancia en términos de la reflexión que se tiene para poder reconocer muy posiblemente qué significa el acontecimiento que se va a ir a registrar y la implicación que tiene pararse frente a esa realidad y determinar cuáles son los signos que van a emerger de allí en términos fotográficos. Entonces, en ese sentido, cuando mencionabas, por ejemplo, lo del tema del zapato, el zapato configura un elemento de discusión, de alguna manera un elemento anómalo, porque ese signo terminó siendo discutido de hasta qué punto el zapato en el estado real, digamos, de estar nuevo, podía pertenecer realmente a las circunstancias del contexto que se quería narrar. Entonces, en ese sentido, se generó mucha polémica porque pareciera que el zapato estaba puesto allí de manera... como adrede, como que fue un acto, fue una, fue más una puesta en escena que favoreció en ese momento a, si mal no estoy, algún comandante del ejército o incluso al presidente de turno que lo tomó como símbolo y que incluso pues lloró, ¿no? De pronto no estamos poniendo en tela de juicio los sentimientos de él, pero le entiendo, ese fue como una, para muchas personas eso fue una puesta en escena, sin dejar de desconocer la gravedad de la masacre. Exactamente, entonces... Entonces, claro, hay una responsabilidad enorme en la construcción de la visualidad, porque, por ejemplo, cuando yo, y me devuelvo al tema de lo análogo y lo digital, pues cuando lo digital está en manos de muchos, pues muy posiblemente no hay una construcción de la mirada en términos de la responsabilidad ética que implica construir la imagen. Entonces, cuando el fotorreportero tarda en llegar, precisamente por las condiciones del contexto y del entorno, precisamente también porque a veces intenta llegar bajo ciertos medios para no comprometerse con que alguien lo traslade de manera directa, digamos, vía aérea, para no comprometer la veracidad muy posiblemente de lo que debería de ser narrado. Entonces emerge en esta contraposición, digamos, de representaciones que precisamente hablan del carácter enunciativo de la imagen en términos de quién está detrás de la construcción de esa visualidad. Pero quería hacer también énfasis en el tema de la enunciación, porque en este caso el libro discute lo enunciativo no solamente desde el punto de vista del fotógrafo que registra la realidad, sino que también hay un carácter enunciativo en términos de que esa fotografía del fotorreportero es trasladada a la casa editorial. Esa casa editorial, digamos, está mediando ese contenido en términos de decidir qué debería ser publicado y qué no. Y posteriormente, cuando se publica, pues aparece, digamos, la implicación de eso enunciativo en términos del espectador que se encuentra con esa imagen. Pero cuando escribo, digamos, el libro, aparece también el carácter enunciativo del investigador, que es quien... digamos, en este caso de esta investigación fueron analizados 2.392 archivos en tres versiones, que era la página completa del periódico para poder reconocer cuál era la noticia. Pero John, espéreme ahí, porque es que usted me ha tocado tres temas que quiero tocar, digamos, como de manera independiente, y sobre todo cuando voy a empezar con lo primero que dijo. Cuando hablaba de, pues, con las personas con las que tuvo esos diálogos y hablábamos del fotógrafo del testigo, que es una exposición y un documental desgarrador de la guerra en Colombia, yo confieso que salí del claustro de la enseñanza de verlo y la verdad no tenía ganas de nada en ese momento, y con Federico Ríos y esto, yo iba hacia, si no cree que, por ejemplo, usted es profesor de comunicación, los muchachos de periodismo, de comunicación, ven en ellos precisamente unos héroes, porque yo le confieso, yo estudié comunicación social y periodismo y yo entré a la carrera con ganas de salvar el mundo. Ya uno en tercer semestre se da cuenta que no,
que uno no puede salvarlo, que uno no es tan héroe. ¿Usted cree que de pronto ellos reflejan eso porque llegaron no en el momento, pero sí alcanzaron a llegar después del gran ataque en Colombia, de la masacre? Como le decía, ahora son lugares a los que normalmente, pues salvo los que están, los que sufrieron esos hechos, no podemos asistir constantemente. ¿Cómo ve usted estas figuras precisamente que me acaba de nombrar? Yo creo que la figura del reportero realmente está representada en el levantamiento de la memoria, en la capacidad que esa imagen construida a través de un personaje que tiene la capacidad de lucubrar qué es lo que debería de salir de allí, qué es lo que de alguna manera le devuelve un poco de dignidad a las víctimas. Entonces la imagen, digamos, está medida en términos de la capacidad que tienes de abstraer y de sintetizar el ruido visual de muchos de los elementos que pueden estar allí dispersos y tratar de concentrarlos en una imagen que configure, digamos, un acento de corresponsabilidad, digamos, del pueblo colombiano y de la comunidad internacional frente a lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, la imagen, si uno se devuelve, por ejemplo, a Robert Capa, o se devuelve a estos personajes icónicos de que fotografiaron las guerras en el mundo, pues el valor de la imagen está precisamente en eso, en levantar los signos, en levantar los códigos, en lograr, digamos, recoger la síntesis de, a través de esas fotografías y prácticamente hacerlas memorables para la humanidad y configurar en ello precisamente, digamos, un archivo que en últimas pues lo que muestra es la dimensión de la guerra en sus diferentes esferas y en su implicación histórica. El libro precisamente también discute cómo la condición humana tiene una implicación de lo bélico que trasciende precisamente su avanzar en términos evolutivos. Y cuando mencionabas al autor, a Salman, Auman, en términos de lo que significaba su reflexión frente al conflicto, precisamente lo que él planteaba era que deberíamos de estudiar la guerra, de comenzar a estudiarla para poder entender todo lo que estaba implícito en ese fenómeno y en ello poder encontrar finalmente elementos que permitieran hallar una respuesta en términos de paz. Y ahí voy a otra pregunta que puede tener algo de controversial, pero leyendo la obra a mí se me vino a la cabeza, pues sobre todo porque es el periodo de 2002 a 2006, un texto muy interesante de la periodista Luz María Sierra, que es producto de su tesis de grado para optar al título de magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes, que se llama Álvaro Uribe, un presidente de teflón, y explica a grandes rasgos cómo es la estrategia de Álvaro Uribe, sobre todo durante su primer gobierno, que a grandes rasgos pues es una estrategia maestra, sin que esto implique que apruebe o desapruebe la gestión de Álvaro Uribe. Pero, digamos, una de las grandes revoluciones que él dio en ese momento en materia de comunicación política y en materia de jefaturas de prensa fue que la Casa de Nariño, la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño, se convirtió en una sala de redacción más, en una agencia, en otra agencia de noticias. Y lo que intentaban era saltar precisamente, digamos, ese proceso que usted decía ahora, que yo, el periodista o el fotorreportero en este caso, busca la foto, la lleva al medio, en el medio se discute, pasa por las diferentes prácticas periodísticas y finalmente se publica o no, sino que ellos le daban al periodista, ya sea la foto tal cual, lo que hablamos ahorita un poco de la puesta en escena, o le daban el video o el audio, en el caso que tenían una estrategia muy buena para las radios regionales. ¿Usted cree que ahí qué tanto puede influir eso que decía usted ahora de leer los signos, de entender el contexto, digamos, de evaluar la situación que tiene el fotorreportero y pues obviamente va a tener una visión diferente a alguien de una sala de, de,
de prensa de una institución, en este caso la Casa de Nariño. Fue mucho, se puede notar mucho, cree que de pronto no salieron muchas fotografías que debieron estar en esos anales de la historia de la guerra en Colombia. Cuando yo analizo el material, precisamente esas 2.392 representaciones dan cuenta precisamente de una hipótesis, que es que esa imagen construida sobre la guerra difiere mucho de lo que vendría a ser la realidad. Entonces, mirado desde esa perspectiva, por ejemplo, refiriéndonos al periodo y tocando un poco ese tema de la dimensión política de ese periodo tan coyuntural, pues implica, digamos, que hay como un imaginario construido sobre la seguridad. Pero cuando tú miras lo fotográfico, pues lo que ves es, digamos, una dimensión de las carreteras con tanques, con personal armado y demás. Las famosas caravanas de Vive Colombia Viaja por Ella. Exacto. Entonces, en esa dimensión, lo que viene a suceder precisamente es contrario a la idea de seguridad. Porque pues cuando despliegas, digamos, todo este aparato, pues precisamente de lo que estás hablando es de la incapacidad de seguridad que el mismo Estado tenía, y de que viajar pues implica prácticamente hacerse acompañar de esas fuerzas para poder recorrer el territorio. Entonces, pues nada más lejos del significado de lo que sería pues ese concepto de seguridad, ¿no? Es decir, antes de dar seguridad, digamos que eso que se encuentra en las imágenes de este periodo que usted analiza, si lo pudiéramos traducir en un sentimiento, ¿da miedo? Claro, implica que hay una pseudo seguridad, pero hay un fenómeno que no deja de existir por el hecho de que las carreteras estén militarizadas, ¿no? Entonces, cuando yo asisto, digamos, al análisis y a la clasificación del material fotográfico, pues van apareciendo diferentes categorías relacionadas pues con lo que implica masacres, con lo que implica desplazamiento forzado, y entonces esto va definiendo que ese corpus de esas 2.392 imágenes se vaya clasificando en cada una de esas 14 categorías que al final terminaron pues configurando todo el material, precisamente para poder ir identificando en esa construcción de esas categorías cómo habían unas categorías que estaban más cargadas de elementos gráfico-visuales, fotográficos, construidos por la suma de fotorreporteros que participaron de esa visualidad. Y en esa dimensión, pues, uno va entendiendo que las categorías, digamos, de mayor peso eran las que hablaban precisamente de la respuesta armada del Estado a el fenómeno y a las circunstancias históricas de lo que el país era antes de que iniciara este periodo, digamos, de gobierno. Entonces se levanta y se construye un imaginario que de uno o de otro modo está configurado en términos de el nivel de representación del Estado frente a las circunstancias, y prácticamente, digamos, una construcción de la visualidad de la capacidad armamentista que para ese momento estaba desplegada, ¿no? Claro, una dimensión de esa visualidad que difiere mucho de las circunstancias reales de lo que significaba vivir en esos territorios, y lógicamente, pues, la dimensión que eso le significó a las diferentes partes en términos de el impacto de la guerra de esos 4 años. John, nos dicen que hay una pregunta que tiene el público. Mientras nos la pasan por aquí, nos la escriben por aquí para leerla pues en la plataforma, porque no estamos viendo, digamos, la transmisión que sale a través de el canal oficial de la Feria de Cali, la Feria del Libro de Cali, a través de YouTube o del fanpage de la Feria Internacional del Libro de Cali. Yo quiero pasar a la tercera, digamos, el tercer aspecto que ahora usted tocó brevemente y que yo le dije, calmémonos ahí, vamos por partes, porque me ha tocado varios temas, y es el proceso.
esto es una obra de más de 300 páginas, que definitivamente pues tiene un trabajo muy grande. Pero más allá de eso, ¿cómo fue escoger las fotografías? Porque es que son fotografías que uno no sabe cómo, o sea, como me ponen a hacer unas categorías aparte de las que usted hace ahí, y a mí me queda supremamente difícil. ¿Cómo fue ese proceso precisamente? Bien, precisamente para que el libro tuviera, bueno, para que fuera una obra científico-literaria, pues implica el rigor, digamos, de recolectar el material. En ese sentido, ir día a día durante esos 4 años revisando las páginas completas del periódico El Tiempo para poder identificar cuáles eran las imágenes que estaban referidas directamente a conflicto, cuáles de esas imágenes configuraban página principal en términos de color o al interior en términos de blanco y negro. Y la recolección de ese material, claro, implica un acercamiento fotográfico a la fuente principal, que era asistir directamente a la hemeroteca de la Luis Ángel Arango, con todos los permisos que eso implicaba para poder recabar la información, incluso pues validarse como investigador para poder acceder al material, y todos los protocolos pues que significaba estar allí. Posterior a ello, la recolección del material implicó recolectar día a día durante esos 4 años, y en la medida en que se iba tomando la fotografía, se seleccionaban 3 archivos. Una fotografía de la página completa del periódico, una fotografía de la foto con pie de foto para poder tener el contexto que estaba asociado a la imagen, y la foto en su encuadre original de impresión. Cuando yo digo encuadre original de impresión, a lo que me estoy refiriendo es a que el reportero captura la realidad en un marco de una relación 3:2, que para poder que esa fotografía sea horizontal o sea vertical, y en esa dimensión entrega a la edición del periódico su fotografía original. Pero posterior, cuando esta fotografía ha sido seleccionada por la edición del Tiempo y pasa a la página, pues tenemos en cuenta que dentro de esa construcción esa fotografía se ajusta o se recorta, y entonces ya no es el encuadre original de la mirada del reportero, sino el encuadre original de impresión, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, posteriormente viene la clasificación en las categorías de acuerdo a lo que se iba identificando como información dentro del formato. Y en esa medida, pues, el tamiz de todas las imágenes, pues, termina dando cuenta de cómo se fueron saturando esas categorías y al final, pues, cómo la imagen producida de esos 4 años da cuenta, precisamente, de que la mayor cantidad de representaciones que están allí se corresponden con imágenes de archivo o imágenes que no poseen un nombre como autor, porque provienen de diferentes organizaciones que no son directamente el periódico, quienes las configuran. Y en esa dimensión, pues entonces terminamos entendiendo que la imagen es una imagen construida atemporal a los acontecimientos. Es decir, no corresponde con las circunstancias reales de lo que está narrando, sino que narra una visualidad a partir de archivos que... incluso aparece una categoría que se define como anomalía, y esa anomalía lo que termina configurando es cómo una imagen fue utilizada 5 veces en periodos diferentes para contar relatos distintos de lo que la imagen en sí misma en el primer momento en el que se asumió tenía para decir, ¿no? Tenía para Pero decir. El espectador pues se enfrenta a esa imagen como si fuera la realidad del acontecimiento, y en esa medida pues desvirtúa el valor de la imagen en términos de la representación del hecho en sí mismo que debería connotar, ¿no? Claro, John, nos quedan 4 minutos ya de conversación. La conversación, pues, me encantaría seguirla, pero tenemos una pregunta del público brevemente. 2 preguntas de manera breve. ¿Por qué las imágenes son solo del periódico El Tiempo? Y ¿por qué periodos del mismo presidente? Que si no era mejor comparar
pues, periodos de distintos presidentes. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo y quisiera hacerle una última pregunta antes después de eso. Cuando se analiza el periódico El Tiempo de ese periodo, se pretendía poder analizar el periódico El Espectador, porque eran los dos más representativos a nivel nacional, pero El Espectador había desaparecido por 8 años, por lo tanto no era un periódico del día a día, del diario, que se quería pues como recabar en términos del minuto a minuto de lo que había pasado por los acontecimientos. Y en ese sentido pues se toma la decisión de trabajar con esta fuente, porque precisamente es la que le da, me da la posibilidad de poder hacer el análisis de lo que va circulando a través de esas páginas en el minuto a minuto, digamos, de esos 4 años. En ese sentido, pues esa es la decisión, ¿no? Porque históricamente el periódico El Espectador había desaparecido como diario, y en esa medida, pues, digamos, ya no estaba en el marco de lo que esperaba analizar. Y en esa medida, pues, cuando estamos hablando del periodo de tiempo, ese periodo de tiempo, recuerden ustedes, es un análisis a partir de esos dos cambios de paradigma, de lo analógico a lo digital y el cambio del concepto de revolucionario a terrorista. Y, por tanto, es justamente en ese periodo de tiempo donde se da el análisis de ese fenómeno, y el libro precisamente lo que discute es cómo esos dos cambios de paradigma construyen una nueva visualidad, y precisamente en ese punto de giro, o en esos dos puntos de giro, pues precisamente se da, digamos, una dimensión nueva de lo que viene a significar el conflicto armado colombiano, y que precisamente estamos asistiendo hoy a las consecuencias de lo que significó la construcción de esa dimensión de la visualidad, desde la dimensión de lo que implicaba una georreferenciación del concepto de terrorista y una redimensión de los actores armados involucrados en el plano de este conflicto. Claro que sí. Una última pregunta, nos quedan ya prácticamente menos de un minuto y tiene que ver sobre todo con su experiencia, John. Usted ha sido profesor, es profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, ha sido profesor de la Universidad de Caldas, de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Pereira, de la Fundación Universitaria del Área Andina, entre otras. ¿Qué quiere que los estudiantes de comunicación y de periodismo, sobre todo, encuentren en este libro? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bien, la construcción de la mirada en todo esto atiende a una lógica desde la perspectiva del diseño de la imagen, y entonces no le hablo, bueno, le hablo de manera directa al tema de la responsabilidad que implica la comunicación de la imagen, pero también le hablo a la implicación del diseño, incluso al plano del arte en la dimensión de la construcción de lo fotográfico, porque esta mirada es precisamente una mirada que intenta discutir sobre la responsabilidad que se tiene en la construcción de la visualidad, la responsabilidad de asistir al levantamiento de la memoria, a poder hablar a través de esa visualidad de las circunstancias de quienes no tienen mecanismos para poder expresar lo que les está ocurriendo. Y en un momento histórico como el que nos asiste, pues esa visualidad y ese diseño y esa capacidad enunciativa pues tiene una implicación ética que no se puede desatender en la configuración de lo que significaría atender a esa lógica de la imagen. Yo creo que para poder cerrar de manera consistente, digamos, con lo que ha sido esta construcción de pensamiento, yo creo que la imagen se diseña, pero diseñar implica también que diseñar es diseñar en positivo, pero también corremos el riesgo del diseño de la imagen en negativo, cuando asistimos, digamos, a una fantasmagoría de espejos, en la construcción de una visualidad donde muy posiblemente también se construyen imágenes para distraer y para desviar la atención de lo que realmente vale la pena ser analizado, ser discutido. Entonces, Importante reflexión, sobre todo en tiempos de fake news y de posverdad, y en tiempos en que los filtros parecen estar cambiando la realidad, sobre todo de las nuevas generaciones, de los millennials y de los centennials. Este libro lo pueden conseguir
a través del sitio web de la editorial de la Universidad Autónoma de Occidente, editorial.uao.edu.co. Ahí lo pueden adquirir totalmente gratis, pueden descargarlo como todos los libros de la editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. John, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por esta conversación. Y de antemano, como un fiel creyente de que este conflicto lo debemos acabar por la vía del diálogo y desactivar esos detonantes de este conflicto colombiano, muchísimas gracias por este aporte. Muchas gracias, Jairo Andrés, por tu acompañamiento en este proceso. Creo que la discusión fue muy interesante. Tocamos muchos puntos que tocan la realidad actual y pues... nada, espero que nos encontremos en otro espacio. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a la editorial de la Universidad Autónoma de Occidente y a la Feria Internacional del Libro de Cali por este espacio. Una invitación a todos los caleños o a todas las personas que están cerca de Cali para que visiten esta fiesta del libro, la más importante del suroccidente colombiano. Muchísimas gracias. Yo soy Jairo Andrés Vargas y fue un gusto acompañarlos hasta este momento. Chao. Chao.